Bienvenidos a Protagonistas. Hoy tenemos candidata a la asamblea. Se trata de la doctora Luz Dari Dávila González. A Luz Dari Dávila la conozco hace muchísimos años, ya es bastante tiempo. Y pues aceptó la invitación que hicimos para que todos ustedes candidatos se acerquen y nos cuenten qué es lo que quieren hacer. Luz Dari, bienvenida a Protagonistas. Buenas tardes para todos. Qué alegría volverte a ver, Miguelito. De verdad que esos son los momentos que siempre le damos gracias a Dios de poder volvernos a encontrar como amigos, como metenses, como trabajadores, como luchadores de programas sociales y pioneros en nuestro departamento del Meta. De verdad que muchísimas gracias a este canal Protagonistas TDI de Colombia y por esa oportunidad que nos dan para que sigamos acercándonos a nuestro pueblo metense. Bueno, la duda que tiene el mundo entero, y se lo digo porque uno se da cuenta, es hasta qué punto las personas que se presentan en las corporaciones públicas son idóneas para llegar a un cargo de esto. Estamos hablando de que usted está aspirando por el número 56 de Cambio Radical, pero ¿qué hace que Luz Dari Dávila crea que puede ser la persona indicada para estar en la asamblea? Bueno, primeramente, este es un proyecto, es un reto, y es algo que puse en manos de Dios, es un pacto con Dios, porque no podemos seguir sentados diciendo que todo pasa y que todo pasa, y nosotros tenemos la oportunidad de poder hacer algo para ayudar a trabajar con nuestros gobernantes y lograr ese punto de equilibrio que necesita nuestro departamento de Meta, del Meta, para superar la pobreza extrema, y además con todas las herramientas que tenemos hoy en el nuevo plan de desarrollo, construyendo país del actual gobierno. Entonces eso hizo que Luz Dari Dávila haya puesto de nuevamente su nombre para decir vamos de la mano y vamos a trabajar con todas las comunidades metenses. Bueno, tenemos una estadística muy triste con respecto a lo que está pasando con el empleo en el Meta. Tenemos cada día más y más personas que han perdido su empleo o que han entrado al espacio laboral y que no han conseguido cómo vincularse laboralmente ni cómo desarrollar empresa. ¿Qué propone Luz Dari que hagamos con estas personas para que también tengan algo de dignidad como un derecho humano? Miguel Ángel, mira, ahora lo que viene es la economía naranja y tenemos muchísimas políticas públicas. Lo que pasa es que como políticas públicas pues se han quedado como en el tintero y realmente no han cumplido la función de y para qué. Hablar de economía naranja en nuestro departamento del Meta y en Colombia entero y en los 79 países del mundo más pobres es hablar de que tenemos que pensar que no solo en una gobernación, en una alcaldía podemos tener la oportunidad de empleo para nuestras comunidades. El Plan de Desarrollo Nacional viene hablando desde periodos anteriores de operadores y asociatividades. Hoy tenemos un fuerte que es la economía naranja. Y como aliado principal dice nuestro presidente de Colombia, el doctor Duque, que tenemos como aliados los sectores religiosos y organizaciones de fe. ¿Por qué como aliados? Porque quien habla y tiene a Dios en el corazón, seremos un mejor ser cada día y llevaremos realmente a nuestras comunidades lo que les compete, porque a Dios no lo podemos engañar. Engañaremos al hombre, pero a Dios no lo podemos engañar, y por eso hoy Luz Dari Dávila como candidata por Cambio Radical, número 56, a la Asamblea del Departamento del Meta, quiero decirles que mi compromiso primeramente es con Dios y seguidamente con las comunidades de nuestro Departamento del Meta. Bueno, su compromiso es hacer que desde la Asamblea, hay que tener en cuenta que usted no tiene los recursos porque usted no es el ejecutor del recurso, sino que usted lo que va a hacer es, por un lado, vigilar y por otro lado, proponer. ¿Qué es lo que pretende vigilar y qué es lo que pretende proponer? Primero, vigilar de acuerdo hasta donde nos lo permite la Constitución Política de Colombia, artículo 300, donde nos da la potestad para los diputados poder intervenir en todos estos eventos sociales que se hacen desde la Asamblea. Y poder intervenir de la mano en la elaboración de algo muy importante, Miguel Ángel, y es que se tenga en cuenta realmente a las comunidades para elaborar y construir un plan de desarrollo del próximo cuatrenio 2023. Cuando las comunidades participan en la elaboración de esos planes de desarrollo, realmente el plan de desarrollo, valga la redundancia, queda muy claro donde se estipula y se construye para qué va y para qué sirve. Y no es llegar a ser puente donde no hay ríos, que aunque es un adagio muy de pueblo,
pero es real, ¿verdad? Entonces es llegar a trabajar de la mano con las comunidades. Si nosotros lo hacemos desde el principio, en la elaboración del plan de desarrollo, vamos a saber las necesidades reales de las comunidades y eso se va a ajustar al plan de ordenamiento territorial, porque una comunidad pertenece a diferentes lugares territoriales y eso hace que nosotros apuntemos realmente hacia dónde vamos. Si bien es cierto, desde la asamblea no se manejan presupuestos, no se manejan rubros específicos, pero sí se maneja la oportunidad de que a la gente se le cumpla, de que a la comunidad se le cumpla y no sigamos más engañados como venimos siendo, que nos dicen hoy una cosa y mañana nos dicen otra cosa. Y si bien es cierto, no hay oportunidades de trabajo, pero hay muchas estrategias donde podemos vincularnos para trabajar con la gente de la mano en proyectos productivos sostenibles a corto, mediano y largo plazo, como lo dice el plan de desarrollo a través de la economía naranja. Bueno, usted me dice que quiere hacer o quiere contribuir desde la asamblea para que se elabore un plan de desarrollo con las comunidades. Pero cuando yo voy a una comunidad y les pregunto, ¿qué prefiere? ¿Que le arreglemos el alcantarillado o que le pavimentemos la vía? Siempre dicen, pavimentenme la vía. Y eso trae más votos, por supuesto. Usted trabajó en el sector salud, es alguien que conoce perfectamente los problemas que tenemos en el sector salud. Ahí entonces, ¿qué haría? Escuchar a la comunidad, pero decir, de todo modo, vamos a hacer esto mejor. Es que mire que ahí no afecta una cosa con la otra, porque si hablamos de servicios, eso sería infraestructura, pero si hablamos también de programas sociales, de políticas públicas, eso ya es, son programas sociales que va una cosa con la otra. O sea, que eso no tiene por qué afectar de ninguna manera el escuchar a un lado o hacer al otro lado. Sencillamente aquí se debe hacer es un trabajo integral con planes de acción que permitan llegar y apuntar a ese plan de desarrollo nacional para que desde el sector nacional vaya a lo territorial y se enfoque en las regiones y en los municipios que están siendo afectados. Eso es lo que hay que hacer. Inclusión. Cada tercer día encontramos que la gobernadora se fue a tal lado por la mesa de inclusión, que se vincularon a los viejitos, que se vincula. Tercera edad toca decirles ahora, o toca decirnos ahora, etcétera, etcétera. Pero nos parece que a veces como que esos recursos se están quedando o se están gastando de forma irresponsable. Se lo planteo porque tenemos unos índices de criminalidad demasiado altos. Todos los días en el Meta escuchamos de homicidios atroces, de violaciones, de todo tipo de bestialidades. Creo que no hay un término que pueda identificar mejor. Sin embargo, entonces, seguimos hablando de mesitas de inclusión, de etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos que corregir ahí? ¿Dónde está fallando la cosa? Porque no está dando resultado nada de lo que está planteando el gobierno departamental. Yo pienso que, ante todo, las comunidades no debemos dejar solos a los gobernantes. Porque si bien es cierto, un gobierno siempre debe ser participativo e incluyente. Y cuando nosotros nos alejamos de un gobernante, sencillamente estamos dando el espacio para que esas cosas sucedan. Pienso que la violencia que se ha generado en todos estos ámbitos, en todos estos espacios, se debe a que se están perdiendo los valores, se están perdiendo esos principios, ese temor a Dios. Si nosotros realmente estamos de la mano con Dios, es sencillamente ser cada día un mejor ser humano, entendible que tenemos que ayudarnos unos con otros para sacar adelante estos procesos. Un gobernante no se puede dejar solo, porque no tendría sentido en saber si realmente le está apuntando a ese punto de equilibrio que quieren lograr de superación, muchas veces de pobreza extrema, y entiéndase por pobreza extrema las diferentes trampas de pobreza, como es la desnutrición, la educación, la falta de oportunidades, la falta de sensibilización para que no sucedan cosas atroces como han sucedido en Colombia y afortunadamente en nuestro departamento del Meta, que es uno de los departamentos más hermosos de Colombia, como que Dios ha estado poniendo siempre su mano ahí y no hemos tenido casos tan atroces, ¿verdad? Pero viendo otros departamentos ha sido muy difícil. Entonces yo pienso que lo más importante es concientizarnos desde ya, en ese momento que estamos en una etapa política, que no se vea como la politiquería, sino que se vea como una política democrática que nos tiene que llevar a un final, hasta la construcción de un plan de desarrollo, y no solamente a la construcción de un plan de desarrollo, Miguel Ángel, sino también a poder ejecutar ese plan de desarrollo y, digamos, en el próximo cuatrenio hemos logrado superar la pobreza extrema de la mano.
Mira que ahorita hay estrategias muy importantes y dice el mismo Plan de Desarrollo Nacional que como aliados principales está la nueva política de asuntos religiosos, decreto 437 del 6 de marzo del 2018. Y es que ahora los nuevos aliados son todos los sectores religiosos y organizaciones de fe. O sea, aquí ya no vamos a estar con que solamente son unas entidades religiosas, unas y otras no, aquí es todo. Entonces hay lineamientos específicos, hay planes de gobierno específicos que debemos trabajar todos de la mano de una manera integral e incluyente. Yo creo que Miguel Ángel se acuerda en la época que Dios nos permitió estar en Granada, en la Secretaría de Salud, ¿cómo logramos esos 5.000 cupos de salud para la región del Ariari? Y fue salir como secretaria de salud, secretaria social, salir a hacer un mapeo, una caracterización realmente de qué comunidad teníamos desprotegida, sin estar con los beneficios de subsidio en salud. Y es así como el gobierno municipal le puede mostrar al departamental y a su vez al nacional y mostrar que realmente en mi comunidad hay una población desprotegida y que necesita que se extiendan esos programas sociales para beneficiarlos. No es solamente quedarnos en una política pública, que se diga política pública, por ejemplo, de adulto mayor, pero si nosotros no mostramos realmente cuántos adultos mayores tenemos en nuestro departamento del Meta, jamás se van a ampliar esas coberturas y jamás vamos a tener cómo atender a nuestros adultos mayores. Y realmente tenemos que preocuparnos porque ya nos estamos acercando, Miguel Ángel. Sí, pero viene un punto aquí. Ese invertir en estos valores tiene un costo. Y cuando uno mira a veces, encuentra como que ese costo no se compensa con el resultado final. Entonces vemos seminario, foro, curso, etcétera, etcétera, y se van grandes cantidades del presupuesto departamental. ¿Qué hace usted desde la Asamblea? ¿Cómo puede usted desde la Asamblea evitar que esa construcción de valores se convierta realmente en una salida de dinero que se puede requerir para cuestiones concretas y palpables? Bueno, pienso que como diputada tenemos que hacer un trabajo arduo desde la Asamblea con participación ciudadana, porque es la única manera de que mientras que el diputado está viendo y analizando toda la parte de proyectos y la ejecución de un presupuesto, a su vez se esté comunicando a las comunidades lo que realmente hay adentro. Yo pienso que cuando hagamos un ejercicio realmente idóneo de este calibre, vamos a empezar a superar todos estos baches donde hemos caído. Y sencillamente entrar a apoyar, porque muchas veces no la sabemos toda, sino sencillamente en vez de llegar a ser como una piedra en el zapato de los gobernantes, es entrar a mirar cómo podemos ayudar a solucionar y proponer soluciones. Ya si a su vez no se soluciona con propuestas claras y con la comunidad de la mano, pues sencillamente tendremos que tomar otras iniciativas, porque no es llegar a caer en lo mismo y seguir diciendo por aquí pasó Luz Dari Dávila con el número 53 Cambio Radical por la Asamblea del Departamento del Meta y no hicimos nada. Aquí lo que tenemos que hacer es unirnos todos para poder salir adelante y lograr ese próximo plan de desarrollo departamental con recursos nacionales. Me dijo gringo, me dijo 53. Perdón, aquí dice 56. Cambio Radical número 56, bueno, departamento del Meta. Pensé que tenía mi copia mal. No, está bueno, bien. Este trabajo es en una línea, en una lista abierta. Hay candidatos que van a revalidar su credencial. ¿Cree usted que es factible llevarse por delante a estos que ya tienen una estructura política? Además, porque usted no es política, nunca la ha visto haciendo un ejercicio de este tipo. ¿Cree que es factible que usted pueda alcanzar los votos para aprovechar los votos de ellos y no que le suceda al contrario y que ellos se aprovechen de los votos que usted está consiguiendo? No, yo pienso que Dios nos va a dar el triunfo, porque cuando caminamos con la certeza de que Dios va delante de nosotros, nada está contra nosotros. Y realmente mi sentir es sincero, Miguel. Mi sentir sigue siendo esforzado y valiente como tú me conoces. De verdad que la experiencia en programas sociales me llevan a que tenemos que aportar al departamento del Meta y seguirnos esforzando. Para mí es de gran alegría llegar al Ariari y llegar a las veredas y encontrar que en los puestos de salud todavía queda la resolución donde
todavía van los médicos a atender los fines de semana, y fue una resolución que se proyectó cuando estuve como Secretaria de Salud y Social en Granada. Bueno, menciona el área, ¿qué va a pasar con Villavicencio? ¿Qué va a pasar con toda la zona de la Altillanura? ¿Qué va a hacer usted como diputada, en caso de que sea elegida, para que estos sectores se vean beneficiados de los proyectos que usted tiene? Sí, nombro el Ariari porque fue una de las plataformas donde tuvimos oportunidad para mostrar y la gente nos recuerda muchísimo. Pero hablar del departamento del Meta es hablar de los 29 municipios que conforman nuestra región, y es trabajar de la mano con todos los 29 municipios del departamento del Meta. Usted estuvo tratando de hacer unos vínculos internacionales en Washington. Nosotros sabemos que usted estaba moviéndose tratando de generar empleo para los colombianos a partir de abrir mercados allá. ¿Qué tan difícil es desde la Asamblea de pronto lograr que esos vínculos que desde el sector privado he tratado de hacer se puedan lograr ahora a través de la institucionalidad? Bueno, ese es uno de los motivos para que yo ponga mi nombre como candidata a la Asamblea del Departamento del Meta, porque si bien es cierto, en el año 2011 participé de un foro internacional donde todavía teníamos una oportunidad los colombianos de aprovechar esas exoneraciones que teníamos del ABDEA para poder llevar nuestros productos de una manera de tipo exportación e importación y poder entrar nosotros en el mercado. Hace 20 días llegué de Estados Unidos, Miguel Ángel, y de verdad que llegaría a encontrar que Colombia no aprovechamos esa oportunidad y que seguimos en lo mismo, es muy triste. ¿Cómo podríamos aprovechar esa oportunidad? Tenemos una Cámara de Comercio Colombo-Americana de Washington que sería la vitrina mostradora para empezar a impulsar esos pequeños productores, valga la redundancia, con proyectos productivos de corto y mediano plazo, pero que sean sostenibles para poder mostrar nuestros productos de la región. Es triste llegar a otro país, por ejemplo Washington, donde realmente tenemos participación en cultura de todos los demás países. La costa, por ejemplo, se la lleva toda, pero por lo menos el departamento del Meta no tenemos participación, y nos anhelan porque dicen que qué bueno bailar un llanero, que qué bueno el folclor, que qué bueno la música, pero realmente no tenemos esa participación. Yo les quiero decir a todos ustedes y a los oyentes y a los que puedan ver este programa, que me den la oportunidad de ser su diputada y que me den la oportunidad de trabajar por todos los gremios para que de la mano construyamos un departamento mejor, con una mejor cultura, con un mejor turismo, con mejores proyectos sostenibles que realmente nos permitan a los metenses vivir con calidad de vida y con honestidad, y no sentirnos como remilgados a que llegamos a pedir una oportunidad y no la hay porque quedaron cortas las alcaldías y la gobernación, además los institutos. Ahora tenemos una oportunidad grandísima, y es que tenemos los sistemas de cooperación internacional. ¿Por qué los sistemas de cooperación internacional? Porque son los que nos vienen a permitir que nosotros sencillamente hagamos proyectos y trabajemos en proyectos que nos encaminen a un feliz término. Yo quiero decirles que como administradora de empresas y especialista de la ESAP en gestión pública, sé tocar y jalonar recursos, y además especialista en proyectos de desarrollo también de la ESAD, sé también dónde llegar a mirar qué podemos hacer y poner un proyecto productivo que nos beneficie a muchas familias, tal como lo indica el Plan de Desarrollo Nacional. Bueno, ya conocen ustedes, Luzdari Dávila González, número 56 de Cambio Radical para la Asamblea del Meta, fue quien nos acompañó hoy. Esperamos tenerla más adelante para que la gente recuerde su número y para que de pronto nos agregue otros detallitos de los que hay. Los micrófonos. Muchísimas gracias a todos ustedes, Miguel Ángel. Dios y Dios te bendiga y los bendiga a todos los oyentes y quienes nos puedan estar viendo, y decirles que es el momento de reivindicar y recuperar tantos valores espirituales que se han perdido. Con Dios de la mano seremos mejores seres humanos. Muchísimas gracias. A ustedes gracias por dejarnos llegar a su casa. Estuvimos en Protagonistas.